Hola, te saludo una vez más. Mi nombre es Isa Muñoz. Hoy te quiero hablar de la importancia que tiene la vitamina A en nuestra salud. Espero esta información te sea de ayuda. La vitamina A es un nutriente muy necesario para nuestra salud. Se le conoce también como retinol. La vitamina A es liposoluble, eso quiere decir que es soluble en cuerpos grasos y que no se puede liberar en la orina, como lo hacen otras vitaminas. La vitamina A cumple varias funciones en nuestro cuerpo, pero la principal es la que cumple en la retina, de ahí su nombre retinol. La vitamina A se adquiere a través de la comida, y ayuda a mantener el buen estado de la vista, el sistema inmune, y la capacidad de reproducción. También aporta beneficios para el corazón, pulmones, y riñones. Ayuda a la producción de espermatozoides, y al ciclo reproductivo femenino. Los carotenoides son muy importantes, ya que al entrar en el organismo se pueden convertir en vitamina A. Los carotenoides son pigmentos naturales que se encuentran en algunas frutas y verduras, son las encargadas de darle color, por ejemplo, amarillo a las naranjas, el color rojo a los jitomates, y el color anaranjado a las zanahorias. Los carotenoides al entrar en nuestro organismo se convierten en vitamina A, sin embargo algunos problemas podrían impedir ese proceso, entre estos problemas encontramos la genética, problemas digestivos, uso de alcohol, ciertos medicamentos, enfermedades de la vesícula y el hígado. Si evita todos los alimentos de origen animal, podría tener una deficiencia de vitamina A. La vitamina A o retinol nos ayuda a la formación de dientes. Esta vitamina favorece la buena visión. Ayuda al crecimiento y desarrollo de huesos. Es esencial para el crecimiento y mantenimiento de uñas y cabello. Ayuda a prevenir enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Estimula las funciones inmunes. Ayuda a la salud de la piel. Favorece la producción de anticuerpos. Ayuda a la fertilidad. Pero la principal función es la que cumple en la retina. Cuando se carece de vitamina A, se puede notar una pérdida de visión, especialmente de noche. También puede sufrir debilidad del sistema inmune, haciéndolo más propenso a las infecciones, así como su deficiencia trae problemas. Su uso excesivo puede causar enfermedades, como anorexia, dolores de cabeza fuertes, puede provocar ictericia, que desaparece a los pocos días de dejar de consumir demasiada vitamina A. La vitamina A se encuentra en el melón, mango, brócoli, zanahoria, productos lácteos, carnes como de vaca, pollo, pescado, cereales, yema de huevo, calabaza, espárragos, papaya, hígado especialmente de res, y naranjas entre otros. La vitamina A también se puede consumir por medio de suplementos alimenticios, que son pastillas con la dosis diaria de cada vitamina. Para esta opción se recomienda consultar a tu médico, ya que la dosis varía de edad y sexo. Espero esta información te haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas futuros videos de Todo Natural. Te espero en la próxima. Suerte en tu día a día. Próximo video: la importancia de la vitamina B para nuestra salud.